Esta es la política del desarme. Hoy, como ustedes pueden observar, aquí la gente de manera voluntaria ha entregado armas de varios calibres, 4.500 municiones de esas armas. Por lo tanto, quiere decir que de manera efectiva y real la gente prefiere la vida y no a la muerte. Prefiere arreglar los conflictos de manera convivente, de manera pacífica y no por la vía de las armas ni por la propia mano. Esto es muy importante dentro de la política de seguridad y convivencia de Bogotá.